Ya conocimos a los mejores pizzaiolos de Nápoles y Barcelona. Ahora cruzamos el Atlántico para llegar a New York. Aquí descubriremos sabores y viviremos experiencias en esta ciudad que tiene más de 35.000 restaurantes. ¡Chilenos por aquí! Continuamos la vuelta al mundo en Simplemente Pizza. Hoy, New York, la ciudad que no duerme. Esto es Times Square, un lugar central en Nueva York. Por favor, presten atención a la cantidad de pantallas que hay aquí. Se junta la gente y se transforma en un foco turístico por excelencia. Hola. Hola. ¿De dónde? ¿Argentina? Argentina, obvio. Argentina. ¿Se están filmando, amigo? ¿De dónde somos? Argentina. 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 ¿De qué parte de Argentina? Somos de Buenos Aires Capital, amigo. Buenos Aires Capital. Nosotros somos de la televisión chilena. Chile. 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 Hermano. Hermano, Chile. Yo estuve gritando Chile. Nos ganaron la Copa América, pero no Chile. ¡Chichichi! ¿Se han ido de joda a algún lado o no todavía? No, ¿te parece? No, tomamos 850 cervezas, así que la verdad que estuvo más que bien. ¡Viva Chile, carajo! ¡Vamos! ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Fernando. Fernando, ¿y tú? Iván. Iván, Fernando, Iván. Un placer. ¡Viva abrazo, Chile, carajo! ¡Viva Chile, viva Argentina, aguante Sudamérica, loco! ¡Chilenos por aquí! ¡Mila! ¡Bien! ¡Chachi! ¡Sí! ¡Chachi, cortito! ¿Cómo están? Bien. ¿Cuánto tiempo acá? Yo... Del viernes. ¿Del viernes? No, yo estoy viviendo acá. ¿Cuánto tiempo? Llevo 2 meses, pero antes estoy viviendo un año en Chicago. ¿Y qué estáis haciendo por estos lados? Estoy acompañando a mi marido que estaba trabajando ahora. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Qué rico ver chilenos, ver chilenas en este caso. ¡Chachi! ¡Sí! ¡Ele! ¡Sí, sí, sí! ¡Ele, ele! Hi, friend. Hey. How do you do? How you doing? Fine, thanks. And you? I'm good. What are we doing? Why am I shaking your hand? What are you talking about? I am from Chile. All right, cool. Do you know Chile in South America? What, Santiago? What are you doing? Ah, yeah. But what are you doing here, man? I'm a musician. I'm raising funds for the next tour. Musician? Yeah, and you sing? Yeah, I sing, I rap, I produce, I make beats, all around. I can make you laugh, too. For example, if I make you a beatbox. Let's do it. I rock it, not stop it, I do it, every day, got it, I'm locked in, I never go, I never flow, without knowing what I'm doing, you know I'm choosing, I don't give a fuck if you care or not, I'm just here, I rock, you do, I won't stop, if I want it, I just get it and I keep it moving, I don't care, I got nothing proven, from no one, I'm here, I'm the one, I'm the Don, you wanna see me do it right now, I'm the one, you wanna get it now, I don't care, well, son, I'm here and I'm bored now. Bien, gracias, say hi to Chile. Santiago, Santiago. Chile. You have to go there. Viva Chile. With this radio, with your package and your radio, you have to go to Santiago. Well, hopefully I got my package with me everywhere I go. Thanks a lot. Oh, yeah, no. Women in Chile are happy with this image, you know? Oh, right. What is it? El mujer de Chile? Yeah. El mujer de Chile. La mujer de Chile. La mujer de Chile. La mujer de Chile. Es muy rica. Es muy rica. Las amo. Las amo. Yes. Estamos en la séptima avenida con la 42 y es muy frecuente encontrar gente que está haciendo este tipo de baterías con lo que se encuentran y tienen un ritmo pero maravilloso. Yeah. I can definitely keep playing for you though. It's just all based on different sounds, you know, whatever sound that I like, that's the type of buckets that I pick. These pots and pans, I had them for 4 years now. So yeah. I've been using these. Mira, hace 4 años que las tiene.
wait just a few seconds? Yeah? A ver, voy a ver si... You're my teacher. Yeah, great. Dejamos por un momento la locura de Manhattan para llegar a este barrio residencial en Queens. Se llama Astoria. Aquí vamos a conocer a Pasquale, uno de los pizzaiolos de New York, pero que tiene una particularidad. Antes de conocer su pizza en específico y su restaurante, queremos saber cómo logró bajar 60 kilos. Sí, escuchaste bien. 60 kilos comiendo pizza. Filippo. Hola. Mucho gusto, man. How are you? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cuánto mide? 2 metros casi. 2 metros. Vamos a tener que hacer la entrevista saltando. Yeah, sí, o si no, yo me quedo en la cocina. Vamos, vamos. Perfecto, vamos. Vámonos. Llegamos a la casa de Pasquale y él ya tenía todos los diarios acá encima para poder averiguar más sobre esta dieta. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que me llama la atención de inmediato. Cómo uno de los New York chefs perdió 100 libras, es decir, aproximadamente 60 kilos, con un trozo de pizza al día. ¿Por qué hiciste esta dieta? Cuando yo me mudé de Italia, estaba como ti, skinny, flaquitísimo. Casi. Flaco, flaco. Flaco este. Entonces... Empecé aquí a comer cosas americanas, el cookie de Oreo, yeah. Un poquito de French fries, la papa frita. Otra razón para por qué gané peso es porque me fue a probar todos los restaurantes para entender el sistema de cómo se hace un restaurante en Nueva York. Ah, tú hiciste como de periodista. Estabas preguntando, haciéndote el loco y sí, ibas sacando información. Sí. Entonces empecé los problemas. El back pain, la me espalda. Salió en la piel. Todo, ronchas. Ronchas. Y el colesterol y el triglicérides, todo se subieron a 460. Como se dice en América, I didn't care. Como se dice en Chile, me importó una raja. No me importó una raja. Entonces el doctor dice, mira, si no te para a comer y si no pierde peso, te vas al otro mundo. Ah, pues entonces, así. Así, así. Y otra cosa, porque con mis hijos, él corría, yo estaba atrás, y yo, no puedo más esperar, nada. Y dice, ok, ahora empezamos una dieta. Entonces me fui en Italia, a la playa, y miré la gente como estaba yo cuando me mudé de Italia. Todos bellos skinny, así. Me embaracé de... ¿Cómo se dice? Tenía embarazo, ¿no? De quitarme la camiseta. Ah, vergüenza, la gente, vergüenza. Vergüenza. Tenía vergüenza, me embaracé. Pero qué, la dieta buena. Entonces me dio la vergüenza de quitarme la camiseta. Dice, no, espera un segundo, aquí tengo que cambiar mi vida. Entonces llamé a un amigo mío nutricionista en Italia. Yo quiero hacer una dieta así, tengo que perder este peso, bla, 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 bla. Él me di un poquito de información y yo creé mi dieta con sabor y con la pizza en el centro. Y la mañana cuando te levantas, dices, oye, me voy a comer una pizza. O sea, hay una motivación. Una motivación. Es la felicidad, ¿no? Oye, ha sido interesantísimo poder conocer lo que pasó con esta dieta y te agradezco por el hecho de recibirnos acá en tu casa. Pero esto no termina. ¿Te parece si nos juntamos en unas horas más y nos vamos a Rivalta? Sí, tranquilamente. Perfecto. Te miramos en una hora y una cosa importante que me voy a presentarte, mi socia, una mujer tan preciosa. Entonces, prepárate bien porque a ella le gustan
los chilenos. Me voy a peinar bien. Me voy a poner mi mejor camisa. Sí. Ya, Rosario. Sí. Ya, y si es bonita. Está soltera. ¿Está soltera? Sí. Que bueno, yo también. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Vengo aquí a conocer cómo funciona Rivalta, cómo trabajas, cómo hace la Margarita y a conocer a Rosario. Ahora te lo voy a llamar, ¿ok? Ya, perfecto. Muchas espera gracias. Acá, espera acá. Gracias. Estoy muy nervioso porque voy a conocer a Rosario, que al parecer es una mujer guapísima, por lo que he escuchado, italiana, además muy importante en Rivalta. Así que me puse mi mejor perfume a representar al hombre chileno. ¡Rosario! Sono yo, Rosario. No, ella es Rosario. Rosario sono yo, ma chi sei? ¿Tú eres Rosario? Rosario, sí. ¿Por qué? El Rosario. ¿Cómo? Porque en Italia Rosario es un nombre, un nombre de hombre. Pero... Igualmente, aunque no era lo que esperaba... Igualmente. Es un placer. Que esperaba. Oh. ¿Qué quiere? ¿Qué es un placer. Espero. Rosario, bien, gusto conocerte. Rosario. En Italia, Rosario, Rosaría. Ah, o sea, ella, Rosario, ella sería Rosaria y tú Rosario. Ella, pues... Andiamo, va bene. Bueno, me la hiciste. Esta fue la primera, ya viene mi venganza. Oye, estoy... Súper feliz de conocerlos porque sé que ustedes funcionan como una gran pareja. Tú viendo la administración, Rosario, perdón, Pascual en la cocina. Así que quiero ver cómo funciona Rivalta. Oh, vámonos vaya. Adentro. Ni uno sabe cómo funciona Rivalta, ¿no? Vamos. Lo primero que quiero agradecer acá en Rivalta es un spritz. ¡Grande! ¡Spritzamos a la Rivalta! La salud. Y gracias al spritz nos dimos cuenta que tenemos habilidades musicales. Por ejemplo, me dijeron que yo me parecía a Giovanotti. Y acá, Pavarotti. Y acá encontramos a Luciano Pavarotti. Una demostración. El empresario de los dos. Una demostración. Demostración. All'alba vincerò. ¿Cómo se gesta este proyecto? ¿Cómo comienza? El principio, cuando nosotros encontramos la primera vez, fue en un lugar de fútbol, porque nosotros tenemos la misma pasión por el Napoli. Entonces, cuando empezamos Rivalta, la primera cosa que pensamos es, ¿ahora dónde miramos los partidos? No nos preocupate por la pizza, por la pasta, nada. La partida, ¿dónde miramos el partido? Entonces, ok, creamos un ambiente donde tú puedes llegar en mi casa y puedes... ¿Qué hacen en la casa? Miran partido, come, toma y te diviertes. Pero ¿no? Pasas bien. Pasas bien con amigos. La pizza napolitana, bueno, lo hemos dicho en el programa, existen posibilidades de que pase a ser patrimonio de la humanidad ahora. Bien. ¿Qué significa para ustedes esta pizza que es un escudo de Nápoles, finalmente? Sí, para mí es como un orgullo, ¿no? Yo vine en el 2000. 2000. No pizza, no buena había nada, pizza. No existía. No, pizza americana. Pizza americana, buena, ma differente. Chiedeva la pizza napoletana, so... E aprì la prima pizzeria napoletana a New York nel 2008. La gente mi diceva che io ero loco. Onde va la pizza napoletana, ognuno va a gustare. Non le gusta perché non le gusta, non è buona. Suave. Vamos a ir ahora a la cocina. Quiero saber cómo funciona ahí el cerebro de Rivalta. Pero antes nos tomamos los spritz. No, no más spritz, si no la pizza no viene buena. No, o bien mejor con los spritz. Mejor, mejor. Salud. Salute. Vamos a conocer ahora la pizza diet, por así llamarla. La pizza con la que lograste bajar 60 kilos. Esta es una masa más hidratada. Ya. Tiene un contenido de agua que va sobre el 75%. Entonces se puede mirar muy delgada. Claro. ¿Verdad? Y esto hace que tenga menos calorías. Sí. Pues le ponemos un poquito de salsa de tomate. Solo un poquito. Le ponemos este. Tenemos la mozzarella, que es una mozzarella importada de Nápoles. Un fior di latte de vaca. Me gusta mucho albahaca porque no tiene caloría y tiene mucho sabor. Esta es la pizza con la que este hombre de 2 metros logró bajar 60 kilos.
Wow, miren esto. ¡Qué pizza más linda! Ah, falta el aceite. Un poquito, de aceite. Efectivamente, mucho más delgada la pizza y más crocante al parecer la masa también. Sí, porque tiene más agua. Mm. Hasta me siento más delgado. Yo quisiera portarte en un lugar en Nueva York, es como el templo de los chefs. Vamos al Chelsea Market. Chelsea Market, vamos. El Chelsea Market. Chelsea, el mercado. Quiero conocerlo porque no me imagino cómo será. Sí. Esa es una cosa increíble. La industria convertida en mercado. Ah, mira. Prego. Permiso. La mayoría de los productos que ustedes tienen en Ribalta son de Italia. Sí, todo. Pero acá compran cuando a veces se ven más apurados y necesitan salir rápido. Y también cuando quiere conseguir cosas que no se buscan. Producto masivo. Muy particular, ¿no? Y acá está el italiano. El buon Italia. Buon Italia. Mira, acá tenemos pepperoni frito ahí. Ya. Yeah. Y aquí que tenemos insalata di pescado. La melanzana. Cuando llevamos. Chorizo. 4 días aproximadamente en Nápoles, ¿sí? manjando pizza, yo lo único que quería era una ensalada de mare. Sí. Un poquito más ligero. Vamos a ver entonces. Vamos. Bueno, queremos conocer todos los productos que hay acá, por eso nos encontramos con este amigo. ¿Su nombre? Simone. 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 Como Franco Simone. Como Franco Simone. ¿Conoce sí. a Franco Simone? No, ¿quién? ¿Quién? Veamos algunos productos. Okay. Por ejemplo, mozzarella búfala. Mozzarella di búfala. Partamos con mozzarella di búfala. Esta es la mozzarella di búfala. Mira. Mira. Esa llega desde Italia con el avión. Llega de Italia con el avión. En Nápoles estuvimos en una fábrica de mozzarella búfala. Yo preparé una mozzarella di búfala. ¿Cómo se hace? Ahí. Sí, sí, sí. No, no. Mejor voy a dejar que trabajen ellos porque si no puedo echar a perder el producto. No sobre mi pizza, esto. Que a lo mejor puede ser esto. ¿Con tus manos? Maybe. Con mis manos. ¿Puede ser esto? Espera. Sí, seguro. Tu nombre está aquí, mira. Tiene un pelo de barba de tu barba. Quiero ese. Mira cuánto está. El gimnasio, ¿no? Qué rico esto. Este es parmesano. Es del parmesano. ¿Cuántos kilos tendrá esto? 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos aproximadamente. A ver, control de rigor, ¿cuánto? 9.99. Gracias, Giuseppe. Vamos a probar, mira, qué lindo el color, porque es muy fino. La técnica es este. Sí, ¿no? Como afamado, ¿no? Como un... Claro. Dulce, ¿verdad? Muy dulce. Y mira, ¿y eso qué es lo que es? Y esto se llama stock. Ya. Porque se seca en el aire, no con el sal. ¿Y esto cómo se prepara? Se pone antes en el agua, que se... Esto es como deshidratado. Deshidratado. Entonces el agua se hidrata otra vez. Stocca tutto. Y cuando está listo, lo puede hacer con papas o puede hacer con ensalada. O... Sirve también para hacer películas de terror. Sí, mira cómo se ¿Se puede probar de verdad o se están riendo de mí? Esto... No, puede. Puede. A ver. Crocante. No siento un sabor. O sea, la textura es prácticamente como masticar un palo realmente, pero no. Todavía no tiene el sabor porque seguramente no está en condición. Necesita agua. Sí, necesita agua. Ahí sí. Ahora sí. ¿Verdad? Ahí sí, al momento de tragarlo llega el sabor bastante parecido a la merluza. Sí. Simone, piacere. Piacere. Muchas gracias por mostrarnos todos estos productos.
Y felicitaciones, porque qué bueno estos intercambios culturales que acá en New York podamos disfrutar de los sabores italianos. Italia y Chile. Sí. Todos los amigos de Chile, bienvenidos aquí en Buen Italia. Yo ahora voy a seguir recorriendo el Chelsea Market para encontrarnos dentro de un rato más para probar la pizza margarita. Seguro. ¿Les parece una buena idea? Mejor. La mejor. Miramos después. Ya, nos vemos después. Nos vemos después. Bien, amigos. Chao, chao. Chao. Estoy muy emocionado porque estamos a minutos nada más de la primera degustación que haremos en Nueva York. Será en Rivalta, así que veremos qué tal es. Esa es la tu margarita, aprovecha. Muchas gracias, amigo. Enjoy. Está maravillosa, gracias. Dime qué piensas. Sí, ya te lo diré. Desde la estética, esta es una pizza muy linda. Miren, por favor, cómo se mezcla el mozzarella búfala con la salsa pomodoro, con la albahaca. Esperamos que le guste. Vamos a ver. ¿Están preparados? Vamos a ver. Está comiendo, está comiendo. Está comiendo. En términos de masa, estrictamente de masa, me atrevo a decir que esta es de las mejores pizzas. Se mueve la cabeza así. Ese es un buen ceño. Miren, es una masa muy delgada, muy elástica, pero en la parte del borde, miren, llega a sonar. Tiene una crocancia maravillosa. Es blandita, tiene aire, pero a la vez te entrega la sensación de galleta. Primera vez que me encuentro un mozzarella búfala más deshidratado. Se logra definir como queso, ¿ven? No queda mezclado con los demás ingredientes. La albahaca está como un perfume final elegante. Filippo. ¿Qué te pareció la pizza? Traté de decir algo malo y no lo encontré. De verdad, esta es una muy buena pizza. Aconsejo venir acá a Rivalta y has dejado la vara muy alta. A propósito. Bueno, si vuelvo, nos vamos a Chile. Ok. Muchas gracias. Estoy muy emocionado porque llegué a Ulivo, otro restaurante que vamos a conocer, con dos personajes. Esto es un pack y dos personajes muy distintos por lo demás. Por un lado está Fabio, de 38 años, un emprendedor con una mente de negocios que llegó a los 25 acá a Nueva York y ha hecho prácticamente un imperio con esta idea. Y por el otro lado su socio, Alessandro, quien tiene todo el corazón, la pasión, es el pizzaiolo, el que está ahí donde las papas queman en la cocina. Así que pónganle mucho ojo porque esto va a ser interesante de descubrir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Fabio o Alessandro? Fabio. Fabio. Va a ser muy interesante todo esto. Vamos a mirar. Vamos a mirar, ya, perfecto. Ulivo. Ulivo. Ale. Filippo. Ah, vamos a conocer a Alessandro. Hola, Alessandro, mucho gusto. Alessandro, ¿cómo estás? Bien, piacere. Bien. Piacere mío. Oh.
Oye, queríamos conocerte y además me llama la atención este trabajo doble. Por un lado la administración, por otro lado la cocina. Sí, sí. Así que estamos felices. ¿Es verdad que estuviste en Chile? Sí, visité Chile un año y medio atrás. Santiago, Viña del Mar, Valparaíso y 3 días a la Isla de Pascua. ¡Pero qué maravilla! Sí. Oye, vamos a conocer todo lo que pasa acá. Pero lo que nos corresponde ahora es conocer los sectores subterráneos que tienen acá. Además, tanto Alessandro como Fabio tienen una fábrica de pastas y Alessandro tiene un food truck. ¿Podríamos ir a hacer un recorrido por Nueva York, no? Seguro, sí, sí. ¿Cómo no? ¡Qué maravilla! Estoy seguro que lo vamos a pasar bien nosotros y ustedes. Vamos a conocer. Vamos. This is a speakeasy in New York City. Un speakeasy. ¿Qué es lo que es un speakeasy? Speakeasy es un bar secreto porque durante l'era del proibizionismo l'alcol era illegale. So, però la gente chiedeva a tomar. Si inventarono di aprire questo bar, sempre nascosto dietro porta segreta come questa che usted non pensa è entrata da qui. Che lo chiedi acá dentro? Ora lo usiamo nosotros per la cerveza. Tenemos una cerveza ben fría. Mira, esto es como un paraíso de cualquier chileno. Chao, que les vaya bien, chao, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Mira, qué bueno, están haciendo la pasta. ¿Y esta pasta es solo para Ulivo o también la trabajan para otro tipo de empresas? Para Ulivo, para otro restaurante que tenemos, Mercato. Bien. Es espagueti a la guitarra. ¿Cuántos kilos al día se hacen aproximadamente? Cuanto quiera. Toda la necesidad, está muy veloz. Podemos hacer hasta como 100 kilos de pasta también al día. ¿100 kilos de pasta al día? Sin problema. Permiso, vamos a la cocina. Alessandro está trabajando aquí. Oh, sí, sí. Ustedes se vinieron a los 25 años aproximadamente. ¿Qué es lo que buscaban en esta tierra? Dice que son la tierra de las oportunidades. ¿Y es así o no? Es verdad. En Estados Unidos está más oportunidades de otros países de Europa o otra parte del mundo. ¿Hubo un momento en el que se arrepintieron, que dijeron no? Vayámonos de vuelta a Italia, acá no funciona. Siempre. Al inicio siempre, todos los días. En principio sí, todavía tal vez quiere hacer una vida más tranquila como en Italia, porque aquí sí, se gana dinero, se da oportunidades, pero la vida es una locura, siempre corriendo. En Estados Unidos hay muchos italianos, pero ¿cómo llega la pizza a Estados Unidos? Después la Segunda Guerra Mundial. Quello che passò l'americano che regressò, il soldato, the army, they want to find the food they taste in Italy, pasta, pizza. Donde lo poteva buscare era nel bar italiano. Allora iniziarono ad andare nel bar italiano per comer pizza. E così la pizza diventò famosa in tutta gli Stati Uniti. È possibile ver come preparan la San Daniel, come si hace? Sì. Sì? Come no? Che ti pareció il Chile, Alessandro? Me gustó todo. Pero el país, ¿sí? La gente se está americanizando como aquí en Estados Unidos. Es como Estados Unidos de Sudamérica. ¿Sabes qué? Que para la economía está bien, pero para otra cosa pienso que es mejor el calor de Sudamérica. Al fin alguien lo dice. Mi opinión. ¿Qué se siente, Alessandro, ser un embajador de esta comida que es tan italiana y que es tan querida en el mundo entero? Un orgullo, porque es un producto de nuestra tierra que está en todo el mundo, en todo lado. Que te gusta que el mundo la conozca. Sí. Oye, me llama la atención, Alessandro es muy cuidadoso con la pizza. Es como un bebé, tiene que cuidarlo. Es como un bebé. Sí. Alessandro, la quiero probar. Oh, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno. Está saliendo en pocos segundos. Wow. Esta es la San Daniele. Qué rico se ve esto. Y con mucho prosciutto, me gustó eso. Sí.
gente, Alessandro. Qué rico. Vamos al food truck, ¿te parece? Oh, sí. Perfecto, vamos a ir ahora a recorrer New York y poder hacer una pizza en movimiento. You can never blow me down, me. Ooh. You pop, and I don't want. I got two good, good tempers. Oye, Alessandro, ¿y cómo surgió la idea de comprarte este camión y de trabajar en el formato de food truck? Después de muchos años de trabajar adentro un restaurante o pizzería, con el tiempo te sientes a la cárcel, te sientes cerrado. Atrapado. Necesita aire, necesita respirar. Entonces pensé, voy a hacer un food truck haciendo pizza en la calle. Me siento más feliz. Estamos preocupados porque el generador no está funcionando, lo que nos hace no tener luz al interior del food truck. ¡Ah! ¡Casi! ¿Tiene Filippo? ¡Ahí está! ¡Habemos generador! Vamos a vivir una verdadera experiencia porque estamos afuera del Museo de Historia Natural, donde se grabó la película de Ben Stiller, Una noche en el museo. Esto va a ser un acto de populismo absoluto. Vamos a regalar pizza a la gente que vaya pasando. ¿Estás preparado, querido Alessandro? Sí. Vamos entonces, mano a la obra. Ok. Habemos generador, habemos pizza, estamos en Nueva York, ya salió aquí. ¡Oh, qué maravilla! La Metro Pizza, sí. Muchas gracias, Alessandro. De nada. Pizza for free, pizza for free. Hi, guys, would you like a slice of pizza for free? Yes, this is free? Free, absolutely free. Yes. Oh my God, it looks delicious. Where are you from? From here, New York? Yeah, we're from here. Yeah. We stay here. You study? Yeah. We just came out of school. Acaban de salir del colegio y se llevan una pizza absolutamente gratis. Pizza for free. Sausage, peppers, tomato, and mozzarella. Some of them. The best pizza in New York City. Yes. Mira, aquí tenemos para los niños, para los bambinos. Oye, pensamos que íbamos a estar harto rato con la pizza y no duraron nada. Where are you from? We're from Taiwan. Taiwan. What are you doing here in New York? Busy and traveling. Okay. Yes. Solo viajando. Oh. Está caliente. My friend, pizza for free. Would you like a slice of pizza for free? I'm too fat, but I believe you and you're honorable. Hi, lady. Would you like a pizza, a slice for free? Really? It's a delicious pizza, and it's for free. How many times are you running? Okay, good luck. Would you like? Okay, the last one. Thank you. Thank you. Y así se fue nuestro último pedazo de pizza, absolutamente gratis para nuestros amigos. Todo lo que podemos informar, adelante tú. Alessandro, muchas gracias. Gracias por tu simpatía, por tu sencillez, lo mismo, gracias, Fabio. Sí, gracias. Muchas gracias por la paciencia también. Los hemos tenido trabajando desde la mañana y ellos han estado con nosotros siempre con la mejor cara. Bueno, mañana, domani, como dicen en Italia, voy a Ulivo a probar la margarita. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por todo, amigo. Gracias a ti. Que les vaya muy bien. A ti también. Otro día más en New York y continúa esta aventura del sabor, la aventura del goce, del disfrute, de todo lo que significa la pizza. Momento entonces ahora de ver qué tal la pizza margarita de Alessandro en Ulivo.
En este momento voy a hacer una margarita para Jean-Philippe. Estoy a segundos de disfrutar la pizza de Alessandro acá en Ulivo y bueno, si bien es cierto no pude ver muy bien su trabajo en la cocina, hay algo claro. Él es un apasionado de lo que hace y eso se va a notar aquí. Aquí está. Alessandro. Prego. Qué linda, qué linda pizza. Gracias. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias, amigo. Esta es una pizza que tiene un borde en el cual se privilegia las zonas que son más quemaditas, como la podemos ver acá, y muy esponjoso, o sea, el mozzarella como un protagonista, con toda la potestad sobre esta pizza. La salsa pomodoro, maravillosa, desde San Marzano, ya descubrimos esos tomates, descubrimos ese sabor, y no se hable más. Vamos a probar la margarita de Ulivo. Pienso que le va a gustar porque la he hecho con ingredientes de calidad, con mucho amor, mucha pasión. Esta pizza pareciera ser que tiene la personalidad de Alessandro. Una pizza ponderada, sencilla, sin grandes pretensiones. Me gustaría que a él le gusta, seguro, que para ir al Mundial de Pizzaiolo en Chile, que para mí es un sueño. Ustedes han sido testigos de todo lo que me ha costado escoger entre tantas pizzas de primera calidad, de primer nivel. Y yo me pongo a pensar, si yo estoy en estos aprietos ahora, me imagino lo que va a pasar con el jurado oficial de la feria de Semplicemente Pizza. ¡Wow! Esa sí que va a ser pega. Entonces, Jean-Philippe. Asiento, por favor. ¿Qué te pareció de la pizza? Exquisita esta pizza. Me gustó mucho, Alessandro. De verdad, felicitaciones. Gracias. Se agradece también el cariño con que la haces, la paciencia. Siento que esta pizza se parece a tu personalidad también un poco, ¿no? Como una pizza tranquila, sencilla. Sí. Y eso lo agradecí mucho. Gracias. Soy feliz que te gustó. Me encantaría que pudieses volver a Chile. Yo sé que te gusta mucho nuestro país, te lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a seguir disfrutando. Nueva York, estamos en la 58 con la 9 y ahora llega el momento de probar la Masseria dei Vini, porque el recorrido por la mejor pizza de Nueva York no se detiene. Hola. Francesco, ¿Cómo estás? Qué placer. Un gusto conocerte. Welcome. Un placer. Bueno, quiero empezar a conversar contigo sobre tu historia, sobre la historia también de este restaurante que está precioso, muy gracias, bonito. Gracias. Pero una cosa, ¿sí? Empezamos, antes de empezar la conversación, no se empieza sin un vaso de vino. Así se hace. Me parece perfecto, ya. Uy, qué rico el color, mira. Sí, sí. Bueno, hagamos un primer saludo entonces por conocernos, por conocer gracias. También la Masseria. Maravilla. ¿Dónde comienza tu gusto por el vino? Mi gusto por el vino comienza con mi abuelito, que empezó a darme nonno. Vino, el nonno, cuando yo tenía solamente 8 años. ¿8 años? Y me iba así, con agua, y me decía, con esto va a ser toda la cena. O sea, el pequeño Francesco con 8 años ya se tomaba ya un vinito. Ya se tomaba un vinito, sí, sí. Tú desde pequeño fuiste un soñador. Sí. Veías esto, veías Estados sí. Unidos. ¿Por qué tenías esa mentalidad? Porque quizás podrías haber dicho, yo me voy a quedar acá trabajando en la tierra, en mi ciudad, pero tú querías venir aquí a Estados Unidos. Siempre ha estado mi sueño venir aquí a Estados Unidos. Entonces vine aquí de vacaciones. Le pregunté a mi mamá, dice 18 años, quiero un regalito, quiero ir de vacaciones a Nueva York para un mes. Llegué aquí el jueves y el lunes llamé a mi mamá, después de 3 días le di la noticia. Digo, mamá, ya no voy a volver más, me quedo por aquí.
¿Y qué te dijo ella? Todavía llora. Todavía llora. Después de 21 años. Qué maravilla. Sí. ¿Qué sentías que había acá en Estados Unidos? ¿Por qué te llamaba la atención este país? Aquí Nueva York es el centro del mundo. Viaja todos los días en toda la parte del mundo, pero estás aquí en la misma ciudad. Conoce gente de todo el mundo, de toda la religión, de todo tipo de mentalidad, de todo. Francesco, quiero, bueno, probar esta pizza. Perfecto. De la cual he tenido muchas recomendaciones. Perfecto. Pero además, quiero saber cómo funciona la masería de Ibini. ¿Podemos ir al horno a ver cómo sí, se sí, trabaja? Vamos, seguro. ¿Sí? Alejandro. Placer. Alejandro, ¿de qué país? De Ecuador. De Ecuador. Mira, tenemos Italia, Ecuador, Chile. Me gusta porque estamos en Nueva York, se genera un ambiente cosmopolita. ¿Cuál es tu pizza favorita o de tus pizzas favoritas? Mi favorita es la caprichosa. ¿Y si le pedimos a Alejandro que nos haga una caprichosa? Con mucho gusto. ¿Puede ser? Perfecto. Vamos a probar qué es lo que pasa aquí en la masería. Caprichosa. Por eso se llama caprichosa. Oye, qué rica la pizza. Muy bien, Alejandro. Oye, querido Francesco, ¿hay una fiesta italiana? Seguro. La fiesta de San Gennaro, la fiesta de Italia. Del patrono de Nápoles. Del patrono de Nápoles. Vamos. ¿Me puedo ir caminando? Vamos. Vamos. Come on. Desde que llegamos a Estados Unidos, Francesco, ¿sí? Se nos hablaba de San Gennaro, de esta festividad que es de los italianos acá en New York, pero queremos saber más de qué trata. Así que gracias por invitarnos acá, pero ¿en qué consiste? Esta es la fiesta religiosa más famosa y más larga de los Estados Unidos. San Gennaro es el patrón de la ciudad de Napoli. Esta era la casa de más de 100.000 italianos. Acá vivían, en este aquí barrio. Vivían en ese barrio. Más por eso es que este barrio lleva el nombre de Little Italy, Little Italy, la pequeña Italia. Sí, la pequeña Italia. Y entonces, 90 años atrás, alguno inmigrante de Napoli hicieron una estatua para San Gennaro y la pusieron en la iglesia y hicieron una procesión en la misa, solamente un día. Después diventó así popular que ahora se expande para 11 días. Yo tengo una adicción con el helado. Ajá. Tengo problemas con el gelato. Entonces, tenemos algo en común. También. Te quiero invitar a un helado. ¿Qué sabor quieres? Vainilla y Oreo están en competencia. Ah, esos son los populares. Entonces miramos cuál es el mejor de los dos. Vamos con los dos entonces. Uno de frutilla y uno de Oreo. Mira qué bonito se ve. Mire, se va congelando inmediatamente. Y mira, y al otro lado se está trabajando simultáneamente el de frutilla. Acá estamos en la parte del Oreo y frutilla. No habíamos visto nunca este tipo de preparación. Mira, y ahí empieza el efecto roll, mira. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Cuánto cuesta cada uno? $7 cada uno. $7. Muchas gracias. Gracias. Mira, qué lindo esto. ¡Wow! ¡Wow! Pretty good. La adicción al helado es un problema que la gente no conoce y que es importante decir que uno no puede trabajar cuando está consumiendo. Exactamente. Sí, sí. Qué maravilla. Es una feria muy larga porque llevamos caminando aproximadamente 3 cuadras y continúa con una cantidad inmensa de restaurantes o de stands que se ponen con ya sea peluche para jugar y poder ganar alguno de ellos. ¡Uy! ¡Turrones! ¡Mira el tamaño! ¡Mira! How much for this piece? £11, right? $198. $198. $200 para un pedazo de turrón así. Yo
voy a explicar, Francesco. Hay unos dibujos animados que se llaman Paw Patrol, que son estos perritos, y mi hija es fanática de ellos. Entonces yo tengo que llevarle un regalo y probemos suerte porque a lo mejor puedo ganar algo. Llevámosle ese regalo. ¿Me ayuda? Seguro. Ya, vamos, a ver si le funciona. Give me luck, man. ¡No! ¡Me ganó Francesco! Bien, Francesco. Thank you. Thanks, man. Thank you. Francesco, este es tuyo, pero yo te quiero pedir un favor. Con placer, pero le dice, ese es de parte de Francesco de Nueva York. Muchas gracias. Hija, tu padre jamás ganará algo, pero aquí va el regalo por parte de Francesco. Aquí viene ingresando San Gennaro a la iglesia, uno de los momentos más importantes de este tipo de festividad. Me llama la atención, fiel al estilo italiano, esta procesión es con mucha alegría, es con música, sí, con instrumentos de viento. Como solo en Nápoles se hace. Francesco, quiero agradecerte esta oportunidad de conocer más de tus tradiciones de Italia y decirte que mañana voy a la pizzería a probar la margarita. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana entonces. Yo te dejo por estos lados. Gracias. Y yo sigo el recorrido de Simplemente Pizza. Un placer. Gracias. Nos vemos mañana. Chao. Continúa lloviendo en New York. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con la masería Dei Vini. Se habrá sacado el terno Francesco. Lo quiero ver de pizzaiolo con la margarita. Hola, Jean-Philippe. Francesco. Welcome, welcome. Muchas gracias. Bienvenido. Oh, vino chileno. Vino chileno, Cabernet Sauvignon. Qué maravilla, qué lindo Muy gesto. Bueno. A ver. Sí, pero de inmediato se percibe esa sensación a la cordillera de los Andes, al valle de Colchagua. Y ahora le voy a hacer sentir en mi patria con una buena pizza margherita. Me parece perfecto. Como tú ves, la voy a cocinar yo. Sí, me gustó para eso. Hacer. Yo pensé que iba a estar de traje y no. Ok. Manos a la masa. Listo. Ya, nos vemos, perfecto. Gracias. Ya vuelvo. Llegó el momento de descubrir qué es lo que pasa con esta pizza en particular, que tiene varias novedades, desde la preparación e incluso en este contexto, en un restaurante como los que no nos había tocado ver. Veamos qué pasa entonces. Hola, Jean-Philippe. Oh, compromiso. Francesco. La pizza margherita. Muchas gracias, amigo. ¡Qué maravilla! Welcome to Italy. De verdad, eso siento. Nápoles. Muchas gracias. La voy a disfrutar, sin duda alguna. De nada. Esta pizza, desde la forma, ya tiene una novedad que consiste en la albahaca mixta, podríamos denominarla. Una albahaca que fue previamente, previo al horno, fue puesta en la pizza y otra que fue posterior al horno. Y también el borde de la masa, que es mucho más quemado que en ocasiones anteriores. ¿Se fijan? Tienen muchas de estas burbujitas que son súper buenas, a diferencia de lo que la gente puede creer. Entregan un elemento muy sabroso al borde de la masa, siempre y cuando se maneje con sutileza y no sea exagerado o burdo. Bueno, llegó el momento, vamos a probar esta maravilla. Yo creo que la va a encontrar muy bien, porque aparte de los ingredientes que le puse, que son frescos y buenos, de buena calidad, le puse mucho amor. Entonces, cuando le pone amor, todo sale bien. Muy rica pizza. Vamos a probar ahora la albahaca. ¿Probemos la mixta? Esto no lo habíamos hecho. Aprovechando que tenemos esta instancia de dos tipos de albahaca. Creo
Creo que le está gustando la pizza. Allá. Se mira que la está comiendo con gusto. Esta pizza en particular tiene, a mi juicio, la gracia, el protagonismo del tomate, de la salsa. Si bien es cierto, la masa me gustó mucho y la mixtura entre las dos hojas de albahaca, como había mencionado, siento que quien se roba la película en esta pizza en particular, en la macería, es sin duda el tomate. ¿Te gusta la pizza? Maravillosa pizza, está muy rica, gracias. De verdad. Estaba mencionando aquí con los amigos de Simplemente Pizza, como digo yo siempre, el protagonismo, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo tiene el tomate. El tomate. El tomate perfecto para hacer una pizza buena. Además, destaqué yo porque nos ha tocado probar otras pizzas con San Marzano, en que la salsa tiende a fundirse con la masa. Aquí me gusta que la salsa tiene vida propia. Mira, sí. Toda esta salsa le entrega un frescor. Exactamente. Muy rico, una humedad. De verdad, muchas felicitaciones. Gracias. Francesco, un lugar ideal para venir. Aquellos que estén en Nueva York tienen la posibilidad de venir a disfrutar de esto muy cerca del centro. Estamos a pasos del Times Square. Ojalá puedas estar en Chile también mostrando todo tu talento y todo lo que has hecho en tu vida de pizzaiolo. Gracias. Que estés muy bien, Francesco. Muchas gracias. Había una razón por qué le llevé un vino chileno. Así ahí tengo más chance que me lleve en Chile a mirar el Mundial de la Pizza. La pizza de New York me sorprendió gratamente porque pensé que iba a haber más juego como en Barcelona, pero es una pizza que se hace a la escuela napolitana al callo, muy tradicional. Sin embargo, quien gana es una persona que tiene una pizza espectacular, de primer nivel, y además considero que tiene una historia muy llamativa y que podemos compartir todos en la feria de Simplemente Pizza. Chef Philippe, what are you doing here? ¿Qué fai qua? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Tú no estás en Chile? No te voy a decir nada todavía. Quiero que me ubiques a Pascuale ahora ya. ¡Pascuale! Rosario, con su estilo, deja la escoba donde está. Champi! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto verte de nuevo. Les quiero decir que este es el símbolo de Simplemente Pizza. Yo sé que para todos los pizzaiolos es muy importante. Sí. Y estoy aquí nuevamente en Rivalta. Porque has ganado y vas a representar a New York en el campeonato mundial de pizza. Así. Quiero felicitarlos a los dos porque tienen un lugar maravilloso, una pizza espectacular, y estoy seguro que la historia también de la pizza, de la dieta de la pizza, va a ser muy importante compartirla con todos los chilenos. Porque nos vamos a Chile. ¡Vamos a Chile! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos! ¡Que per todo! ¡Vamos a Chile! ¡Habemos papa! ¡Salute! Todos los chilenos, te voy a invitar a llegar en la feria en Chile, donde se hace la pizza aquí, que puede mirar un verdadero guerrero napolitano que te prepara una pizza como se hace en Nápoles. Oigo, pronto, me estoy llegando aquí en Chile. Prepara una cámara para mí, por favor. Esto es Simplemente Pizza desde Sao Paulo. Te voy a enseñar una técnica que se usa en Chile. Ah, sí. Se llama el africano. Hola. Ya tengo credencial para poder ingresar al estadio. Vamos, Palmeiras. Más lindo de Sao Paulo. Aquí. ¿Dónde están los subos enamorados? Aquí.